Entonces nos vamos a chapar. ¿Dijo que al Starbucks? Starbucks. ¿Starbucks? Ya, no sé. Hey. What's that noise? I think it's a cat. Huh? Yeah, boy. Or somebody's doing something. Mama? Hmm. Why were you? Who was saying Starbucks? Mama. I was saying Starbucks? Where was it, Papa? Me? I don't know. Starbucks? But that was you Danny. You just said Starbucks. Me? Yeah, you just said Starbucks right now. But that was Danny. No. I want to go to Starbucks. It was Mama. But Starbucks is closed right now, mister. What do you think is open? The drive-thru, maybe? So, do you guys want us go and check? Yeah. But you guys are kids, you don't drink coffee. What kind of stuff you gonna get? I want the vanilla too, and I want the cake pops. Cake pops. You want so coffee and a cake pop? Diego want the cake kids. Como es kids pop? No, cake. Cake or cake pops. And Camila, what do you want? I want a vanilla too, I think. You want a vanilla? Vanilla and a cake pop. What about you, Danny? I want a cake pop. That's it? A coffee to drink? Why? I like coffee. Ay, but relax, boy. Bueno, lo que está pasando aquí es que estamos encerrados ya por un día. Un día no, llevan dos semanas. Bueno, yo por un día todavía y pobrecitos, así es que los saqué a dar una vuelta en el carro nada más. Y de paso creo que vamos a pasar a comprar ahí un café al Starbucks y vamos a chequear aquí cómo está la ciudad, pero la gente aquí le vale. Chequen ahí andan todavía para arriba y para abajo, y esto que no es una calle realmente importante, ¿verdad, Chaparro? Y sin embargo ahí anda. Bueno, aquí andamos nosotros también, así que no nos quedamos atrás. Eso es como kind of everybody. Pero sí, hay mucha gente que sí está en sus casas. Y si a lo mejor dan saliditas, son saliditas así como la que hemos hecho nosotros ahorita, que nos estamos escapando. Nos estamos escapando, tal vez trayendo a la familia a darle un caprichito ahí al Starbucks. Otros pueden ir a traer un kids meal, un happy meal ahí al McDonald's. Happy meal. But not today. Para ellos no, ahora no. Para ellos va a ser otro día. So, esa es la vida aquí en los Estados Unidos en este día de... emergencia. Que ya este ya sería el último día, según dijo el Donald Trump, ¿verdad, Beth? Empezó desde el lunes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mañana sería quinto día. Ajá. El 15. So, mañana domingo sería el. No, mañana es 14. El lunes sería el día 15. Ok. El lunes sería el día 15, que son los que dijo que iba a estar de emergencia. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué otras medidas van a tomar, porque la verdad no creo que esto haya parado. A lo mejor lo que ha pasado es que ya la gente sí está un poco más concientizada de lo que es esta pandemia, pero no en realidad de que la gente haya parado de andar para arriba y para abajo. Y esta es una prueba de ello. Este es un día sábado aquí y son las 7 horas con 20 minutos, ya es tarde, y la gente aquí todavía anda ahí. Ahorita vamos a pasar ahí por el Walmart, solo para que vean qué tanta gente hay ahí.
casi les aseguro que eso va a estar lleno. Nosotros no nos vamos a bajar, solo vamos a ir por el drive-thru. Vamos a pedir lo que necesitamos y nos vamos a ir en chinga para la casa. ¿Trajo guantes, chaparritos? Sí. Vamos a ir en chinga para la casa otra vez. Espero que esté abierto aquí, si no nos vamos a ir a otro lugar. Pero solo para que chequen ahí. Esto es el parqueo ahí de la Walmart. Eso está lleno. Sí. La gente supuestamente tendría que estar en casa. Pero check. People is outside. What do you think about that, little kids? Look how many cars are in Walmart. That means that they're not staying home. Hey, niños. What do you think about people being outside? Bad. Así dice. Está malo. Tenemos que quedarnos adentro. No hay que salir a contagiarnos. Que esto del virus, créanmelo, a cualquiera le puede pegar. Pero la gente que anda en chores, mírenlo, con su chorotito ahí en su cabeza que parece Chin Hoy. O sea, la gente anda que parece verano. No andan máscaras, no andan guantes. Nada, miren, no tienen la social distance. Where is the social distance, my friend? Nothing. These people, Dios mío. What's going on? Check right here. Todos son familia, yo pienso. We're gonna go right here on this side. We're gonna go to the left and you'll see. See? Check that. No social distance. That's no good. So, por eso es que el gobierno se enoja y comienzan a poner nuevas restricciones porque somos necios, o sea, no entendemos lo que es para nada. Una puede ser la necesidad de salir, pero miren esos ahí. Habiendo tres personas adultas y se traen todavía un niño, no, hombre, qué bárbaro. Como decía aquel de aquella movie que había, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué ondas? O sea, yo sí lo llevo aquí, pero voy en el carro. Yo no, nosotros no nos vamos a bajar. I think it's close. Supuestamente ahí se sale, ¿no? Yeah. Vamos a ver. Normalmente si está abierto, esto está lleno. Pero yo creo que hoy it's close. ¿Cuál? No. ¿Tú crees que van a andar perdiendo el negocio? Lucky little kids. Starbucks is not closed. Guys, Starbucks is not closed. No. Yay, Danny. You guys are lucky. So you guys gonna. We're born lucky. You guys gonna get your stuff. What? We're in the big room. Daddy, look out my window. It's. Y la calle que está enfrente ahí es la calle La Riverside, que está saliendo del Freeway 10 yendo para el sur en Bloomington. Y el tráfico es, yo podría decir que está hasta cierto punto normal, como que si fuera cualquier otro día domingo. ¿O what do you think, Chapar? Un poquito. Pero no, sí. Pero que sí está igual, ¿verdad? Debemos ir a pasar a las tiendas nuevas a ver si están abiertas. Tal vez tienen especiales ahí este video. Pero no, la verdad que no, tiene que contenerse uno, no hay que salir, hay que quedarse en casa. Cómprense lo que sea para entretenerse ahí. Vayan al mercado de carrera, los grandes nada más. No los muy grandes, los de la tercera edad que se queden. Vayan a la tienda, compren algo, compren un refresco, compren una pizza, compren un 12 pack de cerveza, compren algo, pero de regreso para la casa. O sea, la idea es que no estar donde hay mucha gente en este momento reuniéndose. La social distance, recuerden, esa es la que se tiene que mantener en cualquier lugar. O sea, es lo que tiene que evitar.
So vamos a ver aquí a ver cómo nos va con este Starbucks, que de por sí lo pensaba encontrar más lleno, pero no, está, parece que está vacío.